Bienvenidos, aquí están las noticias. Con motivo a las festividades de carnaval a realizarse los días 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero, la seccional de tránsito y transportes del Magdalena ejercerán controles a las motocicletas en la ciudad. Desde las 4 de la tarde de hoy viernes hasta las 7 de la mañana del martes 21 de febrero, estará rigiendo en toda la ciudad el decreto 036, expedido por la alcaldía distrital, el cual regulará el horario de tránsito de las motocicletas en todo el área de Santa Marta. Para el viernes 17 de febrero, en el horario comprendido desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, está prohibida la circulación de motocicletas en el perímetro urbano de esta capital. Para los días sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero, está prohibida la circulación en los horarios comprendidos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Lo anterior excluye el tránsito por la troncal del Caribe, entre el puente del Doctor y la entrada a Gaira y entre el peaje de Neguán y Palomino. De igual manera, se prohíbe el uso de disfraces, antifaz y cual otro elemento diferente al casco de seguridad que oculte el rostro de las personas que vayan conduciendo las motocicletas. La Policía Nacional sigue buscando reducir los índices de violencia en la comunidad samaria, realizando la campaña denominada Vacúnate contra la Violencia en la zona céntrica de la ciudad, sector de la carrera quinta con calle 22, donde de manera simbólica se vacunaron a personas, tanto propios y foráneos, con una pequeña dosis contra la violencia. La campaña generó impacto, recordación y sonrisas entre quienes accedieron de manera voluntaria a ser de alguna manera pinchados por las enfermeras que portaban la inusual jeringa de vacunación, que en este caso en especial fueron unas simpáticas uniformadas de la institución, las cuales al ritmo de notas musicales propias de la Costa Caribe, interpretadas por la banda de músicos de la Policía del Magdalena, alegraron y llamaron la atención de los habitantes de esta ciudad turística. Es de anotar que con esta novedosa campaña emprendida por la Policía Nacional, se trató de hacer reflexionar y concientizar a los samarios de la importancia de no generar violencia de ninguna índole. La Universidad Cooperativa de Colombia se unió a la campaña Todos a la Escuela, liderada por la gestora social del Departamento del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, quien recibió cuadernos, carpetas, lápices, borradores, reglas, entre otros, por parte de los funcionarios de dicha entidad. Asimismo, participó en esta donación de útiles escolares el Colegio Bilingüe de Santa Marta. La Administración Departamental, en cabeza del gobernador Luis Miguel Cotes Abeis, hace un llamado a los pequeños productores del departamento para que participen con la suficiente antelación en la convocatoria efectuada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de la fase 2 del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, cuya socialización se efectuó el mes pasado en el Palacio Tayrona. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los productores organizados que presenten perfiles o propuestas de agronegocios en conjunto con aliados como gremios, instituciones o empresas privadas, con miras a promover el desarrollo del sector agropecuario. Pasamos al fútbol colombiano, cuarta fecha, viernes 17 de febrero, a las 8 de la noche, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali. El sábado 18 de febrero, a las 3:30 de la tarde, Chico Fútbol Club, Once Caldas de Manizales, Equidad Tolima, y a las 8 de la noche, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe. 8:20 de la noche, el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional. La jornada se complementa el domingo 19 de febrero con los siguientes partidos. A las 3:30 de la tarde, Itagüí Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila, Deportivo Pasto Envigado, y a las 6:45 de la tarde, jugará en el cierre Deportes Quindío, Patriotas de Boyacá. Y con esta noticia estamos cerrando el flash informativo, pero ustedes no se despeguen de sus pantallas porque en cualquier momento regresaremos con más información. Hasta pronto.